Hola a todos y bienvenidos a esta segunda semifinal de los playoffs de la Queso Cup Europea Star Force Division. Álvaro, vaya primera semifinal hemos tenido y vaya semifinal que se nos viene ahora. Pues sí, hemos tenido la primera semifinal de infarto y ahora se nos viene la segunda semifinal, que desde luego sí ya hemos visto que ha habido un nivel muy pero que muy parejo. En este lo va a haber aún más, porque estamos ante el encuentro de Class versus T-Drinkers, los ex campeones de la anterior Queso Cup y también de la primera. Tengo un montonazo de ganas de que comience esta grandísima segunda semifinal y que veamos quién es el segundo finalista que tendremos de cara a esta Queso Cup final de Europa. Pues vamos a ver, porque hay mucho en juego. Ya tenemos a un SK que no solo quedaba invicto en la fase regular, sino que además ha ganado su semifinal con un contundente de 3-0 a un Reply Totem que ha peleado hasta el final y desde luego ha dado un muy buen nivel en esta temporada. Y ahora, pues bueno, lo comentábamos antes de la pausa, al final T-Drinkers son los vigentes campeones de la Queso Cup. Es cierto que competían bajo el nombre de Try Gaming en las dos ocasiones anteriores, y en este caso, pues la organización, al no disponer ninguna de una organización para representar, pues directamente se han puesto T-Drinkers por el origen británico de los jugadores, supongo. No sé si les gustará el té mucho, pero bueno, en cualquier caso va a ser un partido de alto voltaje y desde luego donde bueno, ellos ya están acostumbrados a ganar. Sí, T-Drinkers es un conjunto que está acostumbrado a ganar. Creo que Clash más de lo mismo. O sea, son dos equipos ganadores, dos equipos campeones de casi todo lo que juegan. Y veremos si son capaces de mantener el nivel. Y ojo, volviendo ya o retomando un poco lo que es el encuentro, en cuanto a los bans, tenemos bans que nos sorprenden un montonazo, porque tenemos baneado a Stu, que bueno, nos sorprende también. Está baneado Coronel Rush, pero es que los segundos bans son Mr. P y Jesse, lo cual habilita a Byron y Amber. Pues sí, son dos, Byron y Amber son dos brawlers que suelen estar habitualmente baneados. En este caso no los tenemos baneados, sino que bueno, pues van a estar habilitados. Y veremos, porque ya hemos visto muy buenas actuaciones por parte de Milan Class, estoy recordando, con ese Byron abierto y cómo le sacaban el máximo partido. Veremos a ver si lo vuelven a jugar, porque se lo hemos visto incluso en estos mapas de zona restringida. Este mapa ya sabemos que con esa zona central se puede jugar incluso a tratar de destruirla y abrir el mapa con un Colt, o puedes jugar a aprovechar el mapa cerrado con un Tick, con un Rico o con un Surge. Y cuidado, porque tenemos poco doble tanque. Ya para empezar, por parte del equipo de Milan Class, veremos a ver si le pueden sacar partido. Pues sí, veremos si son capaces el conjunto de Class de sacarle partido a esta composición con poco doble tanque. Pero cuidado, porque del lado contrario tenemos un Tick junto a una Pan, que desde luego tiene muchísimo sustain. Pero es que Class ya consigue sumar los primeros porcentajes. Tienen el 30% en su haber. Trevor intentando aguantar en este círculo izquierdo. Kacé, que lograba deshacerse de Guillo BGX. Y ojo, porque Guille se viene con la ulti. Impacta a Kacé, se va a llevar la baja. Comienza a sumar el lado derecho. Se viene la doble ultimate. No consigue impactar, pero sí que abre el mapa para tener un poco de ventaja en el círculo derecho. Pues sí, ahora Guille, que ya está en una situación deseada con el mapa completamente abierto, se le salta KC directamente a la cara. Pero es que mira todo lo que aguanta ese Frank, que es prácticamente inmortal. Le va a tirar la ultimate directamente para matarlo, como el que mata una mosca con la palma de su mano contra la mesa. De momento es el equipo de Milan Class el que está controlando prácticamente todas las zonas, o 95% a 30%, y Guille simplemente con mantenerse pisando ese círculo central ya suma el 100% para el equipo de Milan Class. Madre mía, cómo ha funcionado de bien este poco doble tanque. Pues sí, muy bien la composición de Clash, que desde luego sorprendía completamente a la composición del lado de T-Drinkers, que es que no ha funcionado ni muchísimo menos frente a una composición con tantísimo sustain, tantísima vida, que puede aguantar en cualquiera de las situaciones en las que se encuentre. Muy bien Clash, que ya pone el 1-0 en el marcador. Pues 1-0 en el marcador para el equipo de Milan Class. Y desde luego que bien lo hacían. Guille soberbio contra ese molesto Edgar, ¿no? De KC, que al final Edgar es un personaje con mucha movilidad y a veces llega a dar un poquito de rabia cuando juegas un brawler como Frank, que tarda tanto en golpear con sus ataques básicos. Pero lo hacía muy bien, aguantaba vivo durante todo el tiempo. Y el equipo, digamos, de T-Drinkers, que no ha tenido ocasión prácticamente de pelear ni de disputar las zonas centrales. Sí, desde luego no les ha dado ni tiempo a demostrarnos un poco con lo que planteaban con esa composición de Tick, Pam y Edgar, que también es una composición que nos sorprende, porque no son brawlers que solemos ver mucho en este mapa y que a mí me habría gustado ver, ¿no? Un poco al fin y al cabo ante qué planteamiento de partida nos quería mostrar estos personajes. Y yo creo que este partido, ya con los bans que estamos viendo, que son sorprendentes, y los picks que lo van a ser más, vamos a ver cosas muy pero que muy bonitas. Bueno, pues ya tenemos de nuevo, parece que el equipo de Clash repite exactamente con los mismos picks. Cuidado ahora, porque esa Vivi sí que puede plantear un poquito más de problema y oposición al Frank de Guille, en el momento, eso sí, que Frank gaste todos sus gadgets, porque de momento pues va a ser superioridad para Guille, que pueda abrir el mapa a su antojo.
Pues Guille, que ya tiene la ultimate en la zona derecha, Caos aguantando muy pero que muy bien. Guille, que lanzaba la ultimate intentando predecir el movimiento de Tom, no acababa entrando, pero es que consigue abrir el mapa absolutamente para mantener el círculo derecho. Cuidado, Totem, que solo, perdón, Totem no, Tidrin, que es que solo ha logrado mantener un 15% en cuanto se refiere al marcador frente a Clash, que ya tiene casi la victoria. Bueno, pues vamos a ver, porque de momento el equipo de Clash, esto está siendo un calco de la partida anterior, y es que enfrentar a esos tanques es muy complicado poder quitarles el control del círculo. Ahora solo les falta un 6% en el círculo de la derecha, y fijaos como Guille ya está rotando poquito a poco para intentar llegar a esa zona. Habilitan a que Vivi pueda colarse, 99%, y ahora esto sí que es literalmente Guille que vaya caminando, avanzando, y le da absolutamente igual todo. De hecho, se para, rompe el muro, porque claro, casi llega antes. Sí, vaya la, cómo lo ha planteado Clash ahora mismo para poner ya el 2-0 en el marcador. Mantiene la composición, y es que ahora mismo T-Drinkers no está dando con la tecla, ni mucho menos, para intentar parar esta composición con tantísima vida. Quizás deban buscar el mirror match y buscar el mismo combo, o incluso, Álvaro, podríamos irnos a una composición con Cold para abrir el centro, una Vea para hacer mucho daño a los dobles tanques, y yo creo que podrían venir por ahí lo que podría hacer ahora mismo el conjunto de T-Drinkers. Pero es que claro, ahora Clash puede cambiar de composición. A ver, nunca sabes, ¿no? Al final, cómo plantear esto. Claro, también puedes jugar una Shelly, por ejemplo, le pones el trampolín con el Gale y dices, bueno, pues venga, a pegarte con el Frank, ¿no? En el círculo central. Bueno, el círculo de la derecha, más bien. Pero yo no creo ya que Milan Clash vuelva a abusar de esta composición. Aunque, bueno, también te digo, es que en las dos partidas las ha ganado de un 70% de ventaja, ¿no? Con lo cual, quiero decir, margen tiene, ¿no? Para llevarse un disgusto. En cualquier caso, claro, jugar un antitanque, te plantas con una Vea y dices, vale, muy bien de cara a matar a los tanques, pero luego Vea es un brawler tan delicado que tampoco puedes estar mucho tiempo pisando el círculo de control. Claro, al fin y al cabo es un personaje que tiene muy poquita vida, sustain propio carece completamente de él, y al fin y al cabo los tanques, con que se vayan renovando uno a uno, simplemente entrando en la zona, aunque haya una Vea, yo creo que podría ser algo que funcionase. Y ojo, porque del lado de T-Drinkers tenemos un Rico para intentar hacer daño al conjunto con tantísima vida. Clash, que mantiene la composición, también tenemos Colt y tenemos una Amber en el círculo derecho. Pues me parece muy buena idea la Amber, y como Colt hace, lo primero que ha hecho ha sido venir a apoyar a Amber para evitar que Frank pueda hacer de las suyas en el círculo de la derecha. Una vez que Amber tiene ya el control con Tom, frente a ese Frank que está proponiendo Guille, aquí tiene toda la ventaja de rango, y de hecho tiene que rotar Caos también para poder echar a esa Amber. Finalmente Guille, que tiene que lanzar la última, y se queda quemado pero no muerto, con lo cual ahora mismo el equipo de Milan Clash, que sigue dominando, y bueno, decía yo que no creo que vuelvan a repetir, pero claro, es que si te funciona tan bien, pues no veo por qué vas a jugar otra cosa. Pues cuidado, porque Clash ya tiene un 80% de saber. Trevor, que rota directamente a este lado derecho para intentar sumar en el círculo en el que tienen menores porcentajes a las Caos. El que va a intentar adentrarse en el círculo izquierdo lo tiene muy complicado frente a un Rico. Decide finalmente rotar a la zona derecha, y en el momento en el cual puedan adentrarse por la zona de la retaguardia de los chicos de T-Drinkers, llevarse la victoria a Clash. Veíamos como Guille en la zona izquierda intentaba adentrarse, pero es que no puede frente a un Spen que no para de disparar en esa zona de entrada. Otra ultimate para seguir haciendo daño. Cuidado, porque ahora Clash está entregando muchísimos porcentajes. Se viene Caos para sumar un 1% adicional. Si Guille consigue recargar una ultimate y abre el centro, sería partida ya directamente para Clash. Pues solo es un 3% lo que le falta al equipo de Milan Clash, pero es que solo también es un 5% lo que le falta ahora mismo al equipo de T-Drinkers. Cuidado, que se les acaba de complicar la partida a lo tonto a los jugadores de Milan Clash. Está entrando Colt, están entrando todos, y esto va a ser punto finalmente para T-Drinkers. Se confiaban ahí un poco, o no tanto se confiaban, sino que no sumaban lo necesario cuando conseguían echar al Rico de esa zona. Les faltaba tomar la decisión en partida, que es tan importante muchas veces, de o bien voy con todo al círculo frente a un Rico que ya sabes que se te va a complicar, o bien mantengo mi círculo, tengo la ventaja, aguanto, y cuando tenga una ultimate de Frank, cojo y me voy a la zona izquierda, y solo con la presencia de la ultimate ya voy a entrar, o abriendo también entro. Mala decisión de Clash, y al final lo han acabado pagando, ¿y de qué forma? Pero, oye, hay que destacar que esta era una composición, al final T-Drinkers específicamente buscando la composición de Clash. Clash, que ha jugado tres veces seguidas con el mismo combo, y vale, ahora ha perdido, pero es que ha llegado a ir 97% a 40, me parece, que llevaban de ventaja en un momento dado de la partida, o 50, con lo cual, la composición les funciona, ahora les ha faltado un poquito, pero vamos, que capaz que te la jueguen una cuarta vez, ¿eh? Sí, yo desde luego ahora por parte de Clash, ¿por qué no? Al fin y al cabo ya te ha funcionado muchísimo. T-Drinkers, que sigue sin dar con la tecla, porque se han llevado esta partida pues por
porque Dios ha querido, pero básicamente desde luego iba muy clara para Clash. Y sí, podría mantener la composición o simplemente ya cambiar a composiciones y sorprender completamente para llevarse la victoria. Bueno, pues vamos a ver, porque de momento vemos que Clash insisten. Permítame que insista, como diría Matías Prat. Y ojito, porque aquí Spen ya sí que se ha puesto la vea. Se acaban las tonterías, Álvaro. Pues cuidado, porque sí que se ve a su muy buen personaje contra los tanques, pero tiene que acertar balas y desde luego, luego de cara a quedarse en el círculo puede tener serios problemas. Además, Trevor, que tiene bastante daño con poco, aunque sea al largo alcance. Guille en la zona derecha intentando sumar porcentajes, 44 ya frente a un 14%, muy pero que muy bien el comienzo de Clash, pero poco a poco, según se va abriendo el mapa, van a sufrir y de lo lindo. Pues sí, porque fíjate que hace aquí con otra ulti, abre un poquito todavía más el mapa y cada vez van a estar más expuestos los tanques del equipo de Milan Clash. No es tanta como estáis viendo la ventaja que están teniendo ahora, y fíjate, Caos, que es que no puede hacer prácticamente nada, ha conseguido simplemente un 2% de ventaja. Y cuidado, espera aquí, que se está exponiendo demasiado. Lanzaba el galle para tener el escudo. Fra Guille, que está completamente quemado, tiene la ultimate. Eso sí, vamos a ver si decide lanzarla antes, preferirá recuperar un poquito más de salud. Caos, que ha rotado al círculo de la derecha. Guille, que está en el círculo de la izquierda, fallaba el super aguijón, digo, aquí Spen no acaba muriendo, se mantiene con vida. Esto es un 82-82%, sumando doble ahora mismo el equipo de Milan Clash. Y cuidado, porque ahora sí pueden ganar la partida, pese a que tienen una composición enfrente que es antitanque total. 97%, 98%, esto es victoria para Milan Clash contra literalmente, o sea, si tú me dices, elige algo que haga counter a lo que lleva Milan Clash, posiblemente fuera la composición que lleva ahora mismo T-Drink. O sea, ya no te digo ni Selling nada, porque no te puedes acercar. Me pondría eso. Sin lugar a dudas, al fin y al cabo era lo que comentábamos, que se podía poner el conjunto de T-Drink para hacer daño a la composición de Clash. Y es que aun jugándolo, Clash está tan cómodo con el poco doble tanque y lo juega tan bien que consigue llevarse esta partida, que sí que es cierto que ha estado más igualada, pero igualmente cae del lado de Clash para poner el 1-0 ya en el marcador. Ventaja para Clash, que ha entrado enchufadísimo en el encuentro. Y es que no solo está entrando enchufado en cuanto a juego, sino que es que también en cuanto a composiciones. Vemos que han decidido jugar esta composición, que ha sido la mejor sin lugar a dudas en todas las partidas. Pues sí, o sea, no han necesitado ni siquiera cambiar de combo, han conseguido llevarse el set de manera cómoda, de manera holgada, le han dado oportunidad a T-Drink a que pueda buscar cuál es la composición que le hace counter y han ganado. Nos vamos ahora a Hard Rock Mine, nos vamos a Trapagemas, este mapita que, bueno, teniendo en cuenta los baneos, Jesse sí que es cierto que no se suele ver aquí, pero Mr. P sí. Sí, desde luego Mr. P es un personaje que se suele ver, está baneado, por lo tanto ya no lo veremos. Lo que sí que se puede ver es, dentro de los personajes que tenemos abiertos no tan habituales, un Byron en este mapa funciona muy bien. Byron incluso con 8-bit, Byron 8-bit es una composición muy fuerte. Y ya luego de los personajes que quedan libres, Sandy no funciona nada mal, Amber en este mapa es jugable, a mí ni me gusta ni me deja de gustar, es un personaje que no va del todo mal ni del todo bien. Se puede podría jugar, pero quizás no espero tanto ese Amber. Bueno, pues 4.600 personas que están aquí en el chat, un saludito a todos, muchísimas gracias por estar apoyando la competición. Luego en el siguiente descanso voy a mirar cuál fue el récord de la última final de la que se acaba, a ver si lo tengo por ahí, lo puedo localizar, a ver si lo superamos en esta edición y preparamos alguna sorpresa, que ya digo que no me he traído la peluca de Piper, pero bueno, seguro en esta casa, estamos en la queso casa, pues seguro que encuentro algo que enseñar. Pero bueno, en cualquier caso, nos vamos ahora a Trapagemas. Y Álvaro, no hemos hablado mucho del tema durante los baneos, porque no es lo habitual hablar de que en los bans no está Mortis. Pero claro, estamos jugando contra Clash y estamos jugando contra un equipo entre los cuales milita un tal Mr. Linane. Sí, efectivamente, ahora mismo Lenain a secas en esta zona derecha, que es un peligro con Mortis, no lo juega, lo que juega es Max junto a Sandy y Genio. Por parte del conjunto de Tirinkes tenemos Sprout junto a Byron y 8-bit. Cuidado con el daño que tiene el conjunto de Tirinkes, pero es que la movilidad y el dominio y el zoneo es absoluto de la composición que nos muestra ahora mismo Clash. Pues vamos a ver, porque de momento Clash, que optaba por no jugar con Byron, sí que lo hace Spen, y vamos a ver si puede sacarle partido. De momento que hace, que acaba de colocar la torreta, vamos a ver con esa movilidad la torreta en una posición muy, muy defensiva. De momento las gemas que las acumula el equipo de Milan Clash no son demasiadas todavía, pero el equipo de T-Drink es que todavía no ha encontrado su sitio en la partida, quizá ahora, porque Guille acaba de caer, Spen que ya acumula la segunda gema. Aquí buen muro por parte de Tom, que deja aislado a uno de los jugadores de Clash, tiene que recurrir a la mano Caos y le sale mal, porque finalmente le consiguen matar en la combinación de Sprout junto con Byron. Y cuidadito ahora, porque el equipo de Milan Clash ha perdido todas las gemas que había conseguido anteriormente. Efectivamente, ahora mismo Clash
Vinicius que hace aguas, pero madre mía, la mano salvadora, la mano de Maradona ahora por parte del jugador de Clash para conseguir asegurar esas tres gemas que deshabilitan la cuenta regresiva de T-Drinkers. Estamos ante el 5-6 en el marcador. Mr. Lenin ya comienza a ser gileado por parte de Chaos. Guille que tiene que avanzar para intentar recargar su ultimate. Finalmente acaba muriendo Mr. Lenin en zona defensiva para brindar las gemas a su compañero, a Chaos, el Gen Carrier de la partida. 5-8 igualmente. Muy bien, T-Drinkers. Logran acabar con Guille UGX, que lanzaba una tormenta de arena. No sé si va a ser del todo útil. Lo que sí que es útil es las manitas de Chaos, manos de oro que tiene este jugador para poner el 6-9 en el marcador. Una gema resta de la cuenta regresiva de T-Drinkers. Bueno, pues ahora solo queda una gemita adicional. Vamos a ver, porque ahora mismo T-Drinkers, que ya tiene esa cuenta regresiva, 15 segundos, dispone el equipo de Clash para robar las gemas. Chaos tiene una mano y esa mano puede ser providencial. Finalmente, cuidado, porque acaba cayendo y ahora no sé si van a tener tiempo de poder recuperar la distancia perdida. El muro de Sprout, que es bueno, esto va a ser punto para T-Drinkers. Cuidadito, porque se están enganchando la partida. Pues sí, poco a poco T-Drinkers que va adentrándose en este encuentro. Y es que al fin y al cabo hemos visto esa composición de Clash que sí tiene mucho sustain, mucho zoneo, velocidad con las ultimes de Max, pero necesitas acercarte a los enemigos. Frente a una composición con Sprout que tiene un montonazo de rango, Byron, que es de los personajes que más rango tiene del juego, acompañado por 8-bit, que también lo tiene muchísimo. Veíamos que 8-bit conseguía cargar una torreta que se ha permanecido en pie, que ha permanecido, perdón, durante toda la partida. Así que desde luego, ahora sí que sí, T-Drinkers ha piqueado mucho mejor. Pues sí, T-Drinkers que conseguía al fin, y pese a las manos, ¿no?, que estaba lanzando Chaos, porque la verdad es que ha lanzado buenas manos y de hecho ha conseguido salvar o maquillar un poco el desastre inicial cuando morían los tres integrantes de Clash y cedían todas las gemas que habían recuperado o que habían estado consiguiendo durante la partida. Creo que eran 4 o 5 en aquel momento al equipo de T-Drinkers. Pero bueno, 1-0 ahora mismo para T-Drinkers. Vamos a ver cómo sigue evolucionando la partida, porque de momento sí que es cierto que en gemas parece que ha salido más agresivo el equipo británico. Pues ojo, porque ahora tenemos cambio de composición de Clash, que busca la misma composición que muestra T-Drinkers, y T-Drinkers que la mantiene. Al fin y al cabo les ha funcionado. ¿Para qué cambiar? 2-0 en el marcador. Lenin con Byron en la zona central impactaba. Muy buenas balas. Va a ser Chaos el que selle primeramente en el lado izquierdo. También lo hacía Tom con ese Sprout. Ambos equipos jugando de forma muy defensiva, intentando recargar sus ultimes de cara a hacer a buenas avanzadas. Spen muy pero que muy tocadito. Ojo, que va a acabar cayendo. Lenin que impactaba. Muy buena bala. Spen que se ve forzado a lanzar su ultimate para sobrevivir. 2-0 en el marcador. Spen es el que consigue poner un poquitín la igualdad. 2-1, pero ambos equipos muy defensivos. Qué bien, Chaos en el lado izquierdo con el Sprout. Pues qué bien, Chaos. Vamos a ver, finalmente deniega la torreta del 8-bit, Mr. Lenin, que ya son 6 las gemas que tiene. Cuidado, porque aquí recibía bastante daño y tiene que retroceder un poquito hacia atrás. 7 gemas para Mr. Lenin, 8 para el equipo de Chaos, de Clash, perdón. Estaba viendo a Chaos, que se está metiendo quizá en un problema, porque está paseándose por esta zona. Finalmente se lo acaba llevando el Byron del equipo rival. Pero fíjate aquí, Mr. Lenin, que agresivo. No puedes ir a por esas gemas, lo sabes, no debes. Y aún así se lo estaba pensando. Son 8 las gemas que tiene el equipo de Clash ahora mismo, dominando completamente a T-Drinkers en este Mirror Match. Y de momento, pues un T-Drinkers que tiene que encontrar el momento para salir. Pero es que de momento Chaos está soberbio con ese Sprout, ganando el enfrentamiento constantemente al 8-bit de KC. Desde luego, Chaos jugando espectacular. Guille que rota a la zona central para comenzar a ser curado por Mr. Lenin. Obtiene esa tercera gema, cuenta regresiva para Clash. La ultimate del Byron que no va a ser suficiente. Finalmente Mr. Lenin que cae. Cuidado, Tom, que puede hacer la épica. Tiene muro para intentar huir, pero es que ya viene Chaos. Sentencia para llevarse la última muerte. Se queda 8-bit muy tocado. Va a morir también Guille, que viene a la ofensiva. Mr. Lenin que obtiene esta décima gema, cuenta regresiva para el conjunto de Clash, que únicamente tiene que aguantar la vida de Mr. Lenin para llevarse la partida. El tiempo que comienza a correr, quedan 5 segunditos. Esto es partida para Clash, que en Mirror Match ha sido muy, pero que muy superior. Sí, tenían simplemente un susto, ¿no?, con ese primer reset en la cuenta regresiva, en el que bueno, pues intentaba, ¿no?, al final KC, creo que era, no, era Tom, que dice, bueno, aquí me puedo llevar todas las gemas o puedo llevarme una o dos y con esto por lo menos pues ganar algo de tiempo, que era lo que estaba haciendo, era lo prudente. Finalmente no servía absolutamente para nada, porque acababa muriendo en su intento de huida con el pequeño botín, ¿no?, de una gema. Pero bueno, en cualquier caso, tenemos que es
el equipo de Clash el que se acaba llevando este enfrentamiento. Y bueno, pues ojito que se pone esto interesante. 1-1 en el marcador y a Mirror Match parece que ha sido Clash el que ha ganado. Sí, desde luego, quizás por comentar un poco qué ha supuesto la ventaja para Clash en esta partida, ha sido el Sprout de Caos en el lado izquierdo ganando todo y todo el rato. Y luego Guille con 8-bit que decidía, en vez de buscar el versus directo contra Sprout, que no va a ganar con un 8-bit en una zona donde hay tantísimos arbustos y no solo eso, sino coberturas donde se puede resguardar Sprout, sino que buscaba rotar a la zona central, apoyarse por parte de Byron y ya solo con eso, bueno, hacer el versus contra el Byron del otro equipo. 8-bit tiene mucho daño y lo puede letear y con eso llevarse un game que creo que Clash ha jugado de forma espectacular, magnífica, no solo en cuanto a juego, sino también en cuanto a estrategia. Pues efectivamente, bueno, estoy viendo que ya, bueno, ahora me marca 4.900, pero ya me han chivado por el pinganillo que hemos llegado a ser 5.000. Madre mía, no hablo ya, os dejo sorprenderos cuando salgamos de esta partida. De momento, vamos a comentar lo que está ocurriendo por aquí, porque estamos teniendo ahora mismo tres gemas, por parte del equipo de T-Drinkers frente a ninguna por parte del equipo de Milan Clash, que ahora ya recién es Mr. Lenane el que está consiguiendo avanzar. Bueno, tenemos otra vez exactamente el mismo Mirror Match y bueno, pues de momento, situación que sí que ha cambiado un poco en cuanto al inicio. T-Drink que salía más agresivo, pero ahora Clash ha ganado ya por completo todo el control del mapa. Pues otra vez Clash dominando absolutamente, 7-0 en el marcador, 8-0 ya la octava gema que consigue asegurar el conjunto de Clash. Únicamente tiene que aguantar esta situación, que hace intentar rotar a la zona derecha, gileado por parte de Byron. 9-0, solo resta una gema para comenzar con la contra regresiva. Cuidado que no puede morir ningún integrante de Clash si quieren llevarse esta partida y poner el 2-0 de cara a este segundo set, que hace muy pero que muy tocado. Va a poner la torreta de forma ofensiva, pero madre mía, Mr. Lenane que no perdona, prediciendo completamente el movimiento del jugador de T-Drink, que es Clash muy pero que muy superior. Bueno, pues Clash muy superior ahora, consigue llevarse el punto y cuidado porque empezaba T-Drinkers ganando justamente este set de o el primer puntito en este mapa de Atrapa Gemas y ahora es Clash el que le está dando la vuelta a Milan Clash y está consiguiendo darle la vuelta, bueno, la remontada, ¿no? 2-1 ahora mismo en el marcador, podrían tener punto de set ahora mismo en la siguiente partida, poner el 2-0 y replicar, digamos, los mismos pasos que ha hecho SK en la anterior semifinal. Sí, desde luego, Clash, que podría hacer lo mismo que hacía SK, está siendo bastante superior frente a un T-Drinkers, que ya sabemos que tiene un nivelazo espectacular, pero es que Clash está siendo superior no solo en cuanto a composiciones, que ha sido por lo que ganaban el primer modo de juego, el zona restringida, sino que en esta segunda partida estamos viendo que T-Drinkers planteaba un estilo de juego con unas composiciones que le funcionaba muy bien. Simplemente Clash ha dicho, vale, pues vamos a jugar lo mismo, y es que Mirror Match están siendo tan superiores para ganar un 10-0 casi las dos partidas. Pues sí, efectivamente. Vamos a ver si pueden cerrar el set de Atrapagemas y bueno, pues ponerle el broche o la guinda. Comentaros que ya nos ha traído realización las correspondientes pelucas. Ahora mismo no veo 5.000 espectadores, veo 4.900 y esto no es broma. Hay 4.9, así que ¡qué lástima! He pedido también el dato de cuánto fue el récord que tuvimos en la anterior edición, ¿vale? Porque creo que fueron 5.000 y algo. Así que necesito el dato exacto, pero confirmamos que hay pelucas ahora mismo preparadas y a disposición nuestra. Sí, sí, sin lugar a dudas ya estamos más que preparados. Espero que vosotros también lo estéis para vivir esta grandísima final, en la cual ya comienza con esta cuarta partida del segundo set, en el cual Calas no está teniendo tanto dominio, sí que lo está teniendo T-Drinkers, que desde luego están jugando ahora mismo más por líneas partidas. Caos en la zona izquierda intentando hacer daño contra Byron, cuidado que está muy tocado, podría acabar cayendo. Va a ser Guille el que intentaba hacer el daño suficiente para llevarse la baja, no lo logra. 1-5 en el marcador, T-Drinkers que acaba de despertar en cuanto a gemas se refiere, porque lo está dominando el centro casi de forma absoluta. Ya no, porque va a ser Caos, el que se lleve la baja en la zona izquierda del mapa. Bueno, pues vamos a ver, Mr. Lenane, que ya tiene 4 gemitas. Guille, que está consiguiendo a punto de llevarse el enfrentamiento. Finalmente acaba cayendo y Stop, el que ha ganado la línea de la derecha. Esto puede ser importantísimo. Mr. Lenane ahora mismo recibiendo muchísimo daño de hasta 2 sitios. Tiene que refugiarse completamente a la izquierda del mapa.
Tom acaba cayendo porque Mr. Lenin conectaba una jeringuilla providencial. Guille, que está siendo curado ya en la zona central. Y parece que estas partidas tienen una estrategia muy interesante, Álvaro, porque las primeras gemas las empieza consiguiendo el Byron, pero en cuanto la partida se complica, pasa a ser el portador de las gemas, el 8-bit, que, es killeado y que en cualquier momento puede hacer un teleport con el gadget y volver a su torreta. Sí, desde luego, estrategia muy interesante que plantean ambos equipos, que ya estamos viendo que es que están haciendo exactamente lo mismo. Es el conjunto de Tirín que es el que suma la novena gema para ya poner un poco de ventaja. 7-9 en el marcador. ¡Qué bien, Caos! Llevándose la kill contra Tom. Finalmente la décima gema que cae del lado de Tirín, que es, tienen que acabar con Byron o con 8B si quieren romper la cuenta regresiva. En este caso va a ser el 8B de KC, que empieza a ser gileado por Spen. Buen muro de Caos que va a hacer que se teleporte KC, pero no van a tener daño suficiente. Esto es partida para Tirín, que es 2-2 en el marcador. Punto de partido para, pero punto de set para Clash para poner el 2-0. Punto de set de Tirín, que es de poner el 1-1 en el marcador. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que acaba resultando. Ya sí que me está marcando de los 5.100. Me confirman que el récord que tuvimos la pasada edición fueron 5.200 y un pico. 5.200 y un poco, o sea que tenemos que llegar a 5.300, porque yo, a mí no me da exacto, chicos. O sea, me pone 5.1, 5.2, 5.3. Pero ahí estamos. Y las pelucas confirmamos, ¿eh? La mía es de Piper, la tuya no sé muy bien de qué es. La mía es de Jinx, yo creo, ¿no? Sí, ¿no? Mismamente. Por ejemplo. Bueno, está todo preparado. Depende ahora mismo solo de vosotros, ¿vale? O sea, al final, 5.300, ya está. Ahí está dicho, y os casteamos un set con las peluquitas, ¿vale? Desde el momento que se consiga. Ahí lo dejo, o sea, no más tiempo porque entonces aquí morimos, ¿sabes? Estamos llenos de focos, pero un set, ¿vale? A mí me parece justo. Bueno, pues venga, vamos con esta partida. Esto, recordemos que es punto de set ahora mismo para cualquiera de los dos equipos. En el caso de Milan Clash sería para poner el 2-0 en el marcador. En el caso de Tilden, que es para ponerle igualada al 1-1 y que todavía tengamos más semifinal. Veremos a ver quién se lo lleva. Punto muy importante ahora mismo para el equipo de Milan Clash para poder distanciarse un poco en el marcador y tener un partido más cómodo. De momento Mr. Lenny aquí recibiendo bastante daño. Son 4 las gemas en cualquier caso que acaba de conseguir. Se acababa de tirar el gadget, brota las gemas y las deja ahí desperdigadas en una zona en la que Guille va a intentar protegerlas. Y veremos a ver si puede conseguirlo, porque ha optado por no recogerlas Guille, que puede caer y puede meter en un problema a su compañero Mr. Lenny. De momento sí que puede poner a salvo 6 gemas para el equipo de Clash frente a ninguna para T-Drinkers. Caos suponiendo un problema absoluto en esta zona izquierda del mapa. Podría intentar acabar con Spen, no lo consigue porque KC rota perfecto para llevarse la baja. 6-0 en el marcador, 2 gemas que acaba obteniendo Spen para poner el 6-2. Y Mr. Lenin, que ya ha roto la zona derecha, va a acabar muriendo. Cuidado con Tom, que puede asegurar esas gemas de cara a su equipo. De momento recibiendo mucho daño por parte de Caos, el muro que no acaba de llegar. 1-8 en el marcador, increíble la robada del siglo que acaba de hacer Tom de esas gemas que portaba Mr. Lenin, que ahora mismo se va a quedar a 0 en su haber. 2-9 que tenemos en el marcador. Primera gema que consigue Mr. Lenin en la zona izquierda. Serios problemas de Clash porque están ante una gema de tener cuenta regresiva para el conjunto de T-Drinkers. Pues sí, al final todo el botín que conseguía Milan Clash lo acababa perdiendo Mr. Lenin, y es ahora el equipo de Tribe, de T-Drinkers, perdón, el que está a punto de conseguir iniciar su cuenta regresiva. El único problema es que todas las gemas están repartidas entre todos los jugadores del equipo de T-Drinkers, con lo cual ninguno de ellos puede morir en estos momentos. 15 segundos para el equipo de Milan Clash de reiniciar la cuenta regresiva. Cuidado que todavía tienen tiempo. Quedan 7 segunditos para que Clash pueda hacer la épica y romper la cuenta regresiva. Pero es que KC recibe muchísimo sustén de Byron. También lo va a conseguir Sprout. Esto es partida para T-Drinkers. 1-1 en el marcador. T-Drinkers, que no está muerto ni mucho menos, sigue peleando y ahora acaba de poner la igualdad absoluta. Pues sí, al final casi les cuesta un disgusto el hecho de cómo Clash se iba adelantando, pero han conseguido un robo de gemas que bueno, les ha valido un set. Sí, desde luego, ese robo de gemas que hacía Tom acabando con Byron, que jugaba de forma muy agresiva, creo que intentaba acabar con el Sprout del equipo contrario con una ultimate. Sprout simplemente se gileaba con los arbustos y le daba 2 balas para acabar con un Byron, con un Mr. Lane que se la jugaba completamente con Byron, siendo el portador de gemas. Al final, errores los cometen todo el mundo, jugadores de esta talla también los acaban cometiendo, y sí, ha valido un set para T-Drinkers.
Bueno, pues pasamos al siguiente modo de juego. Nos vamos a Balón Bro, nos vamos a este mapa de Sneaky Fields. Mucha hierba, un mapa que sí que se pueden ver rosas, por ejemplo, se pueden ver nitas. Recordemos, Jesse está baneado, que también es uno de los brawlers que se juega en el centro del mapa, con lo cual habrá que recurrir a otras composiciones. Bueno, pues tenemos abierta la Amber, también tenemos abierto Byron, que creo que Clash lo ha llegado a jugar en este mapa. Como bien comenta Rosa, pick que está muy, pero que muy fuerte y que yo creo que se tiene que jugar casi de forma obligatoria en este mapa, concretamente de este modo de juego. Y desde luego tengo ganas de que comience y ver con qué nos sorprenden, porque claro, no tenemos los bans habituales. No estamos ante una situación de tener los cuatro bans clásicos, sino que es que tenemos tanto Amber, que se podría jugar, como Byron abiertos. Pues veremos a ver qué es lo que deciden utilizar los jugadores. Sí que Byron quizá en este mapa sea un poco más complicado de jugar, pero claro, sabiendo que llevas una rosa, a veces se juega poco. ¿Por qué no vas a jugar Byron? Sobre todo teniendo en cuenta que es frecuente, los empates, digamos, son frecuentes en este mapa, con lo cual no sería descabellado que nos vayamos a un mapa abierto donde Byron sí que puede ganar mucho protagonismo. Y ojo con un posible combo con poco rosa, inclusive un Byron o cualquier otro personaje para buscar el poco doble tanque, porque en este mapa podría ser algo bastante inteligente de jugar. Sí que es cierto que del lado contrario podrías jugar una MZ, que sí, te funcionaría para hacer counter a esta composición, pero claro, tienes que predecir que va a haber un poco doble tanque, y ya lo hemos visto mucho en Balón Bro, es una composición que se juega. No en este caso, tenemos por parte de Clash una Max en el centro, izquierda rosa, derecha Sandy, misma composición de T-Drinkes, es Caos en el que en la zona izquierda lanzaba la primera ultimate, igualmente no va a ser suficiente para llevarse la baja, Spen recibiendo mucho daño, va a ser Guille el que reciba más daño aún si cabe, Caos que logra llevarse finalmente la kill, Guille que tiene que lanzar su primer galle para poder tener sustain, que bien lo hace Caos llevándose la doble baja, Spen que se queda solo contra el mundo, sí que consigue cargar la primera ultimate de Sandy. Pues cuidado aquí, Caos que conseguía llevarse la primera baja, puede llevarse también a Tom que lanza la ultimate, vamos a ver si Caos decide golpear, finalmente es Guille el que llegaba y cuidado, se queda solo, que hace contra el mundo, acaba muriendo finalmente, Caos no consiguen materializar esta superioridad en un golito, Spen que lanza la tormenta para ganar algo de espacio, Tom que sale junto con KC y vamos a ver con este extra de velocidad, que bien lo hacía, que Spen se quitaba de medio a Guille, que prácticamente ni se enteraba de lo que estaba ocurriendo, y cuidado Spen, que pueden intentar la locura de intentar marcar gol desde ahí. Pues ojito con Caos en la zona izquierda, que esta vez se lanzaba con el Tratón sin mucha fortuna, recibía muchísimo daño, va a acabar cayendo, se queda Mr. Lane solo contra el mundo, tiene que sacar la pelota, va a ser directamente para Guille, que consigue prolongar aún más ese balón, pero es que ahora va a ser el conjunto de T-Drinkes que es el que prolongue en doble ocasión para marcar este golito 0-1 en el marcador. ¡Qué bien T-Drinkers! Que desde luego estaban perdiendo al principio el dominio de la zona central, pero es que en el momento en el que acaban llevándose la kill contra Caos, ha sido un gol muy, pero que muy sencillo para ellos. Bueno, pues vamos a ver cómo va avanzando, porque desde luego el equipo de Milan Clash tiene que reaccionar, y casi aquí lo consigue el Enane, que estaba intentando anotar el gol desde la diagonal, finalmente lo hará Caos, una vez que acaba cayendo 1-1 en el marcador. Señores, no os pongáis nerviosos por los puntos de la predicción, ahora os los dan, y bueno, no sé si habrá tiempo a lanzar la predicción de Balón Bro. Bueno, pues veremos. Igualmente lo que sí que estamos viendo es que Mr. Lenine consigue llevárselo aquí en la zona central contra Max. Spen recibiendo mucho daño, va a acabar cayendo. Caos que lanza otra ultimate de forma consecutiva. Puede lanzar el balón a su compañero Mr. Lenine. Así va a ser Lenine, que se la pasaba a la Max. No le da tiempo a sacar la pelota. Esto es partida para Clash. 1-0 en el tercer set. Clash que comienza otra vez adelantándose en el set. Pues qué bien lo hacían, porque era justamente T-Drinkers en los que anotaban el primer golito, y al final ha sido Clash el que ha tenido que ir remontando durante todo el encuentro, pero lo hacían muy bien, y bueno, pues al final es una composición en la que dependes muchísimo de la velocidad que te pueda dar Max, también de la ralentización que puede proporcionar Rosa con ese gadget, pero sobre todo de la velocidad de Max, sobre todo a medida que bueno, pues te quedas sin gadgets y ya solo dependes de las ultimates, ¿no? Con lo cual, muy bien aquí el equipo de Milan Clash aprovechando todas las oportunidades en una composición Mirror Match, completamente. Sí, por poner un poco de contexto de por qué Clash ha logrado llevarse la partida en este Mirror Match, ha sido por Caos en esa zona izquierda con Rosa, y es que no solo lograba ganar sus versus contra Tom, sino que es que una vez que lo ganaba, rotaba la zona central para hacer mucho daño a Max, lograr llevarse la kill, o incluso rotar completamente a la línea derecha para acabar con el Sandy, así que espectacular la Rosa que nos ha demostrado Caos. Veremos si es capaz de mantener este nivel, porque desde luego es complicado frente a un Tom que también estaba jugando muy bien. Bueno, pues vamos a ver cómo sigue avanzando. Estoy mirando de reojillo, ya me marca 5.200 personas más o menos, 5.2. Se acerca el momento, Álvaro. Se acerca el momento.
Bueno, quedan todavía 100 personas por llegar a esa meta, así que yo sigo diciendo lo mismo que decíamos antes, compartirlo a todos vuestros amigos esta grandísima final, que puedan estar interesados en el competitivo o aunque no lo estén, que jueguen a Brawl Stars, que seguro que van a disfrutar como nadie de ver a gente jugando tan bien a este juego, que parece mentira que jueguen a lo mismo que nosotros, porque luego tú te pones a jugar y no haces ni la mitad de las cosas que hacen estos chicos, son muy pero que muy buenos y la verdad que es un gustazo poder verlos, así que simplemente compartir la retransmisión en directo con todos vuestros amigos para que también vengan a esta fiesta a disfrutar del máximo nivel de Brawl Stars. Es el momento de las multicuentas, señores. Bueno, señores, vamos ahora a pensar en este Balón Brawl. Desde luego, la composición a mí me parece de lo más acertada por parte de los dos equipos. Es una composición que está muy fuerte y ya, si no quieres jugar esto, pues igual tienes que irte a buscar algo que específicamente pueda hacer counter a esta composición. Sinceramente, Amber está disponible. Si quieres limpiar por completo toda la hierba de la zona central, puede ser una opción. Genio también puede ser otra opción que puedes jugar en un mapa así, ¿no? Y tirar al final un poco de manos o de gadgets para resetear, ¿no? Esa. O vamos, o quitar el balón. Y más allá de eso, pues hombre, no sé, como no quieres jugar una Anita. Sí, incluso se podría jugar una MZ en la línea de Rosa e intentar no meterse en los arbustos para aguantar y llevarse el versus, pero igualmente situación complicada, ya lo vemos. Clash cambia de composición con una Amber y T-Link es que aún cambia más. Tenemos Bea, tenemos Cold y ojo porque aún, bueno, con un Clash que ya se ha quitado la Rosa, no sé yo qué tal va a acabar surtiendo efecto el cambio de composición que nos muestra T-Link. Pues sí, al no estar la Rosa, que prácticamente iba a ser la piñata para cargar las ultimates de todos los tiradores que tiene el equipo de T-Drinkers, cuidado que ha conseguido ahora mismo el 2x1 y Tom, que va a anotar el primero de los goles. Madre mía, la superioridad que está teniendo ahora mismo el equipo de T-Drinkers. Y cuidado porque ahora Amber tiene ultimate, van a abrir muchísimo el mapa, van a eliminar esa hierba y Colt va a seguir abriendo el mapa como está haciendo ahora. Es Guille el que acaba cayendo y que es... a medida que el mapa se vaya abriendo, van a ser más y más superiores desde T-Drinkers. Sí, desde luego, en el momento esto va a ser una composición de Snowball. En el momento en el que se comience a avanzar el tiempo, T-Drinkers va a tener aún más ventaja. Chaos logra llevarse la kill en esta zona derecha del mapa, pero es que igualmente están muy juntitos tanto Café como Spen intentando dominar a Guillo VGX para que no pueda recargar ni una sola ultimate con Sandy. ¡Madre mía, Mr. Lenine! Haciendo de las suyas para marcar este gol y hacer que Clash pueda seguir peleando por esta partida 1-1 en el marcador. Espectacular. Genialidades de Mr. Lenine, es con lo que a veces no puedes contar ni predecir. Ahora acaba cayendo Osguille, el que llega a la ayuda. Vamos a ver, porque esto es un 2-2. Cuidado que Colt se puede ir al suelo. Chaos, que conseguía llevarse aquí una kill muy importante, pero acaba cayendo frente al aguijón de Spen. Está sensacional con esta Bea, como echaba de menos a las Beas en el competitivo, el daño que hacen y lo molestas que llegan a ser las abejitas. Vamos a ver qué hace, finalmente no tiene que preocuparse de su línea porque ya está aquí el señor Bea, ya está aquí el señor Spen, que elimina absolutamente a todos. Esto está siendo de locos, de otro mundo. T-Drink que se lleva este puntito 1-1 en el marcador. 1-1 en el marcador y al fin y al cabo hemos visto que T-Drinkers ha escogido una composición muy pero que muy buena. Veíamos a ese Sandy de Clash que no podía hacer nada a lo largo de toda la partida. Guille que se sentía completamente inútil, creo que solo cargaba una sola ultimate a lo largo de toda la misma. Y es que no tiene rango suficiente para acercarse a una Bea que además tiene slow, a un Colt que tiene muchísimo daño. Y bueno, qué decir de una Amber que ya sabemos lo que hace, carboniza a todo el que se le pone por delante. Sí, efectivamente, es que prácticamente ni Amber podía jugar porque justamente estaba siendo asediada constantemente por esa Bea y por ese Colt, ¿no? Al final, pues bueno, lo decíamos antes, ¿no? Que puedes jugar e intentar abrir el mapa con Amber a quemar la hierba y demás. Y bueno, pues les ha salido muy bien a pesar de que Milan Clash no ha jugado con la Rosa. Habría sido más escandalosa la victoria. Sí, desde luego, si Clash hubiese mostrado esa Rosa, esto habría sido partida aún más, fácil o más habilitada para el conjunto de T-Drinkers. Igualmente hemos visto una partida muy igualada, sí que es cierto que T-Drinkers, como bien comentábamos, en el momento en el que iba avanzando más y más y más la partida, cada vez tenía más ventaja e incluso si hubiesen llegado al tiempo extra, pues ya habría sido aún mayor la ventaja del conjunto de T-Drinkers. Quizás Clash se tenga que replantear ahora la composición porque desde luego no acaba funcionando ese Max Sandy, que sí, que en mapas cerrados funciona bien, pero en mapas abiertos... no tanto. Y es que lo que jugaban anteriormente tampoco les salía del todo bien, ¿no? Porque, quiero decir, si hubieran llevado a la Rosa, habría sido igual de mal. Y ojito, porque se acaban de poner al Sprout. Vamos a ver si con Chaos pueden conseguir ganar algo. Se han quitado a la Bea. Digamos que no repiten es también demasiado riesgo en caso de que el mapa finalmente se... vamos, no te jueguen al tanque. Pero bueno, KC va a poder seguir abriendo mapa. De momento ya ha quitado una de las protecciones y vamos a ver si pueden seguir eliminando más protecciones.
Pues ojito, porque Spen intentaba entrarse en la zona izquierda, va a acabar muriendo versus Mystery Nine y Chaos. En la zona central, Guille aguantando muy bien con Amber, se queda 100 de vida. La última de KC que no acaba de impactar, así que va a ser el básico de Chaos el que impacta. Y es que Sprout es un personaje que tiene mucho daño, funciona muy bien, pero cuidado en el momento en el que se carbonicen, se quemen todos esos arbustos, porque Chaos va a tener serios problemas para tener el sustain que ahora mismo tiene. Cuidado la situación de presión para Clash, tienen que mantenerla y desde luego esto puede acabar en el primer gol. Pues vamos a ver aquí la velocidad de Mr. Lenane. Spen, que está intentando aguantar el balón, pero no ha sido tampoco una decisión muy inteligente. A ver, aquí Mr. Lenane lo salva en Extremis KC. Vaya portero tiene aquí el equipo de T-Drinkers, porque eso iba directito a portería y yo que sé, lo ha rozado con los deditos, ¿eh? Y qué inteligente Mr. Lenane, porque en esa situación siempre, siempre, siempre se la pasas a tu compañero, le haces un pase de la muerte ante el desmarque y dice, vale, se va a esperar que él se vaya a por el pase, pues yo chuto y no ha marcado gol porque no lo ha apurado al palo. Si no, hubiese sido gol si hubiese conseguido apurar al primer palo. Igualmente, increíble Mr. Lenane, muy inteligente este jugador, piensa de forma muy rápida y ahora también está pensando para deletearse a Spen Tom, que va a avanzar en la zona central. Y ahora mismo los chicos de T-Drinkers no paran de salir simplemente a morir, Clash farmeándose bajas. Pues farmeándose bajas, pero de momento lo que tiene que farmearse son goles, porque si no anota gol nos vamos a ir a mapa abierto. Es cierto que con esta situación de asedio la ventaja sería para el equipo de Milan Clash. Aquí Guille en el último suspiro consigue pasar el balón a Chaos, aguanta un poquito de tiempo, 1-0 en el marcador. 35 segundos tiene la T-Drinkers para poner la igualada si quiere prolongar este partido de balón bronce. Porque en la zona derecha recibiendo mucho daño, también es el daño que está impactando por su parte. KC acaba muriendo, se viene Chaos en la ofensiva. Spen que logra sacar la pelota con la ultimi, pero ahora Guille se la puede pasar a Mr. Lenin. Mr. Lenin que simplemente tiene que chutar. Ahí está, 2-1 en el tercer set. Increíble Clash con esta composición. Qué bien lo han hecho, sobre todo con el Sprout. Claro, porque es que llegaba un momento que como les estaban asediando y les estaban encerrando en su base, pues claro, Sprout podía estar constantemente pokeando y constantemente dañando a todos los jugadores del equipo de Milan Clash, con lo cual, bueno, pues una situación cuanto menos desagradable, ¿no? Para el equipo de T-Drinkers, que claro, la única alternativa que tenían era quizá con Colt destruir tus propias protecciones de gol para intentar salir, pero es que eso también supondría la muerte, ¿no? El suicidio. Sí, es que al fin y al cabo Sprout ahora mismo es un personaje que lo llevo diciendo desde el inicio de esta jornada, pero que poco a poco se va entrando en el competitivo, cada vez se juega más, y es que hace mucho daño, tiene mucho rango, tiene mucho sustain propio, y ya lo estamos viendo, en buenas manos de un jugador como Chaos, que no ha fallado ni una sola bala a lo largo de toda la partida, deleteaba a Colt, deleteaba a Max e incluso podría ganar a la Amber. Increíble. Bueno, pues vamos a ver, ahora T-Drinkers ya sí que tiene que cambiar. No sé si habrían cambiado mucho las cosas si hubiese llevado la Bea. Es cierto que yo creo que no, habría sido de hecho incluso peor. Porque al final Sprout a Bea de dos cebollazos la manda de nuevo a base. Sí, desde luego, habría sido bastante peor si hubiesen escogido esa composición. Ahora quizás, cuidado, porque tenemos un Sprout, un Mortis, podría ser una composición que le hiciese muchísimo daño al Sprout. Sí que es cierto que Mortis contra Amber, bueno, pues ahí el matchup está más más igualado, aunque Mortis sigue ganando, y es un pick que está abierto, que a mí me encantaría ver de un lado u otro. Sí que es cierto que T-Drinkers no suele jugar mucho Mortis, quien sí que lo juega es Clash, y por favor, que así sea. Bueno, pues vamos a ver si el equipo de Clash saca a pasear ese Mortis de Mr. Lenane que tanto nos gusta ver y disfrutar, ¿no? Y comentar, por supuesto, porque desde luego es algo de otro mundo. Aunque ya hemos visto buenas actuaciones de Mortis. Estoy pensando en el Mortis que jugaba Maru con Totem, sí, en la semifinal anterior, que también, oye, llegaba a ciclar hasta tres ultis, que estaba muy, pero que muy bien. Pues cuidado, porque por parte de Clash tenemos composición con muchísima vida. Frank en la zona izquierda, zona central más junto a la rosa. Del lado de T-Drinkers cambiamos también la composición. Sandy, Max y Genio. Y ojo, porque se puede venir el primer gol. Guille avanzando por la zona izquierda. Chaos en situación de muchísima presión. Recibió bastante daño, que hace que tiene que rotar. Que Chaos que va a acabar muriendo. Mr. Lenin, que se quedaba retrasado completamente. No conseguía ayudar a sus compañeros. Se va a quedar ahora mismo solo contra el mundo. Y ahora se viene la ofensiva por parte de T-Drinkers. Pues aquí está Mr. Lenin intentando comprar el máximo tiempo posible para que revivan los integrantes de su equipo. Finalmente lo está consiguiendo y casi se consigue llevarse una baja en el intento. Guille, que tiene ahora mismo la última y cargada, vamos a ver en qué situación decide utilizarla, porque ahora mismo podría abrir completamente el mapa y la base. Caza Spen por los pelos, no caza Kaze, y esto no hay manera de pararlo. Esto es gol para el equipo de Milan Clash. Este doble tanque con la velocidad de Max es muy poderoso. Pues cuidado, porque Guille tiene otra ultimate más. Ahora va a ser caso de que se venga con la ofensiva. Spen que tiene que intentar sacar la pelota, filtra directamente el pase Mr. Lenane a Chaos. Doble ultimate consecutiva. Guille que lanza su segunda ultimate también. Esto es partida para Clash. Set
para ellos espectacular Clash. Pues sí, además con una composición muy interesante aprovechaban que lo único que podía resetear de algún modo las ultimates a Frank era justamente las manos del genio, pero en un mapa con tanta hierba donde la mayoría de ultis que lanzas estás efectivamente metido en el césped, es muy complicado que te puedan resetear esa ultimate, con lo cual el pick de Frank y luego Rosa, que por supuesto pues vive una barbaridad cuando tiene la ultimate, pues ha sido completamente decisivo. Sí, desde luego, al fin y al cabo Clash está ahora sí que sí escogiendo muy buenas composiciones. Veíamos que en la primera partida estaban teniendo serios problemas, en la segunda más bien frente a lo que estaba mostrando T-Drinkers, pero es que poco a poco van adentrándose en el partido, jugando cada vez mejor. Igualmente estamos ante un 2-1 en el marcador. T-Drinkers, que tiene la oportunidad de poner la situación de empate absoluto en este siguiente modo juego que se nos viene. Sigue bot, drop, mapa súper súper amplio, y ya que Álvaro se puede ver un poco de todo en este mapa. Sprout se puede jugar, desde luego ya hemos visto que funciona muy bien. Max para dar velocidad, incluso una Pam que tiene muchísimo sustain. Bueno, si es que se puede jugar casi todo. Sí, y ahora que estamos viendo el mapa, aquí os comento que en Norteamérica, no sé si habéis seguido mucho la competición, mañana son los playoffs, os veo aquí en el canal a las 9 de la noche, es 3 horas antes de la hora que es ahora, pero aquí se ha llegado a jugar un 8-bit, un Bo y una Nani, a cargar cabecitas, y por la zona de la hierba, por ahí es por donde viajaban las cabecitas, a hacer daño y teleport directamente a la caja. No recogieron ni un solo tornillo, defendieron todos los asedios de esa manera, con el 8-bit, con la torreta, con la Nani y con las minas del Bo que estunean en la zona de área. Ganaron la partida. Con lo cual, bueno, es otra estrategia que lo dejo ahí si el equipo, cualquiera de los dos equipos, se ve sobrado y con fuerzas suficientes para intentar trolear al otro. Y de hecho sabemos de primera mano que Guy está advertido de la existencia de esta composición. Correcto. Así que cuidado, cuidado, que se puede venir de la mano de Clash. Veremos si al final se la acaban jugando. Es una composición que es totalmente innovadora. Quizás sería raro, ¿no?, que la tuviésemos en la primera partida del set, desde luego de cara a las últimas, y puede ser que le hayamos jorobado a un equipo u otro esa composición. Igualmente lo que tenemos ahora mismo es un poco junto a Byron y Crow. Del lado contrario tenemos composición muy parecida, Crow más Byron, pero una Amber. Pues muy interesante aquí la composición de con los Crows. Si me atrevería a decir que va a ser más efectivo el Crow de T-Drinkers por aquello de que tienen hasta dos killers en el equipo de Milan Clash. Ya sabéis que Crow, desde el último cambio de balances, no solo hace daño, sino que también deniegas un corta curaciones y quita un porcentaje de la curación total de cualquier fuente, con lo cual ni Guille ni Chaos van a poder curar lo mismo que podrían hacer si no estuviera Crow. Sí, igualmente vemos muchísima igualdad en el marcador, 5-3, sí que es cierto que el conjunto de Clash está sumando mayores porcentajes. ¡Qué bien, Chaos! Con esa última y para deletear a KC, también acababa cayendo Guillo BGX, 7-4 en el marcador, sigue sumando Clash. Ojo, porque muchos tornillos ya tiene T-Drinkers de cara al último, el último robot, y creo que con estas composiciones el último robot va a ser el más determinante, porque tampoco tienen demasiado daño para hacer de cara a este segundo push. Bueno, pues vamos a ver cómo sigue avanzando esto. De momento me está gustando mucho ver un brawler como Crow, que cómo va retornando poquito a poco al meta. Y ahora mismo 9-8 en el contador de tornillos. Aquí el Crow que se echa directamente hacia atrás. Y vamos a ver, porque asedio de nivel 9 ahora mismo para el equipo de Milan Clash. Pero vamos a ver cómo lo defienden, Álvaro, porque mientras tanto son 11 ya los tornillos que tiene T-Drinkers de cara al asedio final. Pues sí, vamos a ver si son capaces luego de defender los chicos de Clash, porque ahora tienen que hacer muchísimo daño para intentar llevarse la victoria. Mr. Lane curando a su compañero, puede lanzarse, no le va a dar tiempo. Guille intentando pokear o hacer un poco más de daño a esa torre con el poco, no tiene demasiado daño, van a hacer únicamente un 48%. Y ojo, con el robot que se les viene en contra Clash, porque mínimo va a ser de nivel 15. Pues vamos a ver, va a ser un robot desde luego bastante potente y bastante poderoso, pero desde luego... A ver, recursos tienes, ¿no? Porque te puedes al final poner... Si eliminan al Crow, como han hecho ahora, sí que pueden ponerse a tanquearlo, tanto el Byron como el Poco, y se van curando entre medias, y bueno, podrían llegar a aguantar, ¿no? De hecho, vamos a ver en qué momento deciden tanquear y suicidarse. Aquí ya tenemos a Tom, como están intentando ponerse corta curaciones, lo consigue hacer de momento el Poco, que no ha podido resistir mucho, el robot que está muy entero. Me parece, Álvaro, que esto es para T-Drinkers, es muy difícil defender esto. Efectivamente, esto va a ser para T-Drinkers, que va a anotar el primer puntito de este set. Pone el 0-1 en el marcador. Han jugado muy bien, conscientes completamente de qué composición tenían, composición con la cual no hay suficiente daño y en la cual tienes que llevarte o todos los robots o el último.
Pues sí, al final el robot, bueno, además era un robot particularmente tocho, era el tremendo Godzilla que se les había, sí. Se les había venido al equipo de Milan Class. Puntito para T-Drinkers, tienen que ganar este set si quieren mantenerse con vida en el partido. Recordamos que T-Drinkers son los vigentes campeones de la Queso Cup en las dos ediciones anteriores que hemos hecho aquí en Europa. Con lo cual, pues bueno, vamos a ver si son capaces de mantener o por lo menos defender su posición de vigente campeón. Sí, veremos si son capaces de dar la vuelta al marcador. De momento van perdiendo por un 2-1. Sí que es cierto que tienen una pequeña ventaja. Parten con ventaja en este cuarto set, 0-1 en el marcador. Igualmente, ante prácticamente Mirror Match, han jugado muy bien T-Drinkers. En este modo de juego, ya lo decimos, es casi más importante que el juego la estrategia que puedas llegar a hacer en partida, cómo sepas evaluar tu composición y lo que te interesa, ¿no? Jugando un poco al ajedrez, qué robots te tienes que llevar. En este caso lo ha hecho muy bien T-Drinkers. Veremos respuesta de Class, porque sí, la composición me parecía muy acertada. Quizás la estrategia ahí sí que les ha fallado un poquitín más. Bueno, pues vamos a ver si pueden hacerlo funcionar de cara a las siguientes partidas, porque sí que lo decíamos, ¿no? Al final el crow estaba presente en los dos equipos, pero en la medida en la que el equipo de Milan Class llevaba hasta dos healers o dos brawlers que curan, pues se veían más afectados por esas corta curaciones. Vamos a ver Mr. Nen con esa Piper, como me gusta. De momento Kaze, que se acaba de ir al suelo, y vamos a ver, porque Crow no aguanta muchos piperazos, lo sabéis todos, y de hecho primero ha repartido contra el Byron y después contra Tom. Está intratable este chico. Triple kill que se acaba de marcar Mr. Nen sin fallar ni una sola bala, activando dos gadgets de forma muy agresiva para deletear completamente al conjunto de T-Drink, que es espectacular Mr. Renen con cualquier pick que nos muestra. Y ojo, porque ahora se va a venir directamente a la ofensiva a intentar abrir esta zona central para que tanto Chaos como Guille puedan pokear desde la distancia. Va a ser Chaos el que active esa ulti para hacer un poquito de daño inicial a la torre. Y ojo, porque ahora ese Crow no va a tener tanta cabida en este game, en esta partida, porque no tiene la oportunidad de cortar muchísima curación y desde luego, bueno, no tiene mucha vida contra una Piper. Aquí hacía uso de todas las herramientas que tenía, aún así se quedaba 64 puntitos de vida. Lo acaba de limpiando Guille. Esto de momento es ventaja para el equipo de Clash, que está recogiendo casi todos los tornillos. Y fijaos como Chaos aquí esperaba voluntariamente a recoger ese tornillo para que, en la medida de lo posible, intentar que no contase. Finalmente le ha contado para este asedio, pero es que no podía esperar más porque ya salían los jugadores de T-Drinkers. Pues ojito, porque de cara al tercer y último robot ya tenemos el empate absoluto en el marcador, 3-3 tornillos. Mr. Nen, que podría intentar llevarse la baja contra Crow, esquivando muy bien con buenas caderitas. Tom ya comienza a avanzar en esta zona derecha para intentar adentrarse, pero Guille, que ya a modo de portero discoteca asedia, se queda aguantando esta zona derecha. Buena ultimate de Kaze para quemar a Guille VGX. Mientras tanto, sus dos compañeros sumando tornillos en el lado izquierdo del mapa. Se viene a ofensiva de Chaos, el salto de Tom que no va a ser suficiente para llevarse la baja. Muy tocado que hace en el lado derecho, 7-3, 8-3 que ya tenemos en el marcador. Guille, que finalmente se deshace del jugador de T-Drinkers, y esto, Álvaro, es partida para Clash. Pues esto es partida para Clash. Mucha superioridad. Este pick de Piper en este mapa tan abierto es providencial. Recordad que si lo queréis jugar en este mapa, tenéis que jugarlo no con la Star Power del disparo potenciado desde los arbustos, sino todo lo contrario, la recarga en el momento que acertéis los disparos. Que si eres ya Mr. Lennon y aciertas absolutamente todo lo que tiras, pues obviamente vas a tener una tasa de recarga mucho más rápida. Increíble Mr. Renén con esa Piper. No solo él, sino Chaos y Guille, los tres jugadores han estado providenciales con los tres picks. Han jugado de forma espectacular, muy superiores a T-Drinkers en cuanto a composiciones se refiere. También es cierto que hay que hacer valer esta composición, porque es complejo de jugar una Piper. Si empiezas a fallar balas, no te va a funcionar. Y no solo eso, sino que también es complejo de jugar el Byron. Igualmente lo han hecho funcionar, ¿y de qué forma? Pues sí, al final le salía todo muy bien. Vamos a ver si tenemos algún pick de respuesta por parte del equipo de T-Drinkers frente a la posibilidad de que puedan jugar esta Piper en este mapa, porque ya estamos viendo cómo aquí no les ha salido nada bien el pick de Crow, porque ya veíamos que frente a un Mr. Lane que te va a acertar tantas balas, es muy complicado mantener a Crow con vida y poder acercarte lo suficiente como para poder conectar esas plumas, ¿no?, que venenosas. Sí, muy pero que muy bien, Clash. Ahora T-Drink es que tiene que cambiar quizás la composición. El Crow que ya no tiene tanta cabida ni tantísimo sentido, y yo buscaría quizás un Mirror Match, porque si buscan la composición que nos mostraba Clash de forma primera, con ese Poco junto a Byron y Crow, tampoco veo demasiado buena la composición esa misma frente a una Piper.
Pues vamos a ver, de momento ya tenemos de nuevo a Mr. Renane con la Piper. Y en este caso han puesto una PAM por parte de Kazet. Desde luego PAM mucho más sustain de lo que puede tener y puede aportar un Crow. Fijaos aquí Kazet, lo agresivo que puede jugar y los lujos que puede permitirse ante un Guille, que lo más que puede hacer es lanzar esas jeringuillas de Byron, que tampoco pueden hacer un daño, un busteo muy rápido. De manera que ahora es el equipo de Clash el que está completamente encerrado. Ya tiene torreta por parte de Kazet, la intenta denegar Guille con ese, con esa ultimate. Abre completamente el mapa Mr. Renane para que la torreta de PAM quede expuesta y acabe cayendo, pero el equipo de Clash está completamente encerrado en su campo. Pues veremos Clash, que ahora mismo ya tiene que jugárselo todo al segundo último robot, porque desde luego frente a esa PAM que tiene tantísimo sustain junto a un Byron, es imposible que la acaben matando, a excepción de que sea Chaos el que rotee a la línea derecha y busque el versus contra PAM, sea Mr. Nen el que vaya a la zona izquierda. De momento no están planteando ese cambio de líneas, deberían hacerlo cuanto antes. 1-12 en el marcador. Madre mía, el robot que se les viene en contra a los chicos de Clash. 12 tornillos que ya va a tener ese robot, 12 el nivel que será. Bueno, pues vamos a ver cómo sigue avanzando. De momento el pick de PAM, que está siendo clave en un mapa tan abierto como este. Aquí, eso sí, Chaos, que intentaba abrazar un poquito a PAM, pero ya tiene que recular, porque si no, no podrían defender este robot. Y cuidado, porque Piper no es quizá el mejor pick de cara a defender ese robot. De hecho, lanza aquí todas las minas, que es quizá lo más útil que puede hacer, pero a costa de también abrir un poquito más su defensa y su murito. 4 tornillos que tiene aún así el equipo de T-Drinkers de cara a este último asedio, frente a uno que acumula el equipo de Milan Clash. Pues cuidado, porque Clash tiene que sumar 3 tornillos en más si quiere llevarse la partida. Bueno, 3 para poner la igualdad y luego más tendría que sumar para poner la ventaja. Kazé recibiendo mucho daño, finalmente acaba cayendo. Mr. Lane, que se queda a 112 de vida. A 112 va a ser al que va a tener que llamar, porque desde luego no están saliendo las cosas del lado de Clash. Esto es partida para T-Drink, que es 1-2 que tienen en el marcador. Y ojito, porque T-Drink, que si consigue llevarse la próxima partida punto de set que va a ser, pondría el 2-2 en el marcador. Pues sí, desde luego necesitan ganar este mapa y este modo de juego de asedio el equipo de Milan Clash, que debería intentar cerrar aquí ya su pase por semifinales, porque como esto se lo lleve T-Drinker, nos vamos a un modo de juego de atraco donde puede pasar cualquier cosa. Y desde luego yo creo que en los sueños del equipo de Milan Clash estaba, pues hombre, son los vigentes campeones de Europa. Es cierto que van a entrar ya las finales mensuales del mes de abril, pero son los vigentes campeones de marzo, y ellos yo creo que estaban esperando pues tener una final contra SK, ¿no? Que básicamente se está convirtiendo como en el clásico de la región. Ya era la final de la final mensual, fue la final adelantada cuando lo estuvimos en la temporada regular de la Queso Cup, y bueno, pues todo apuntaba, ¿no?, que podía ser esa la final, pero de momento, ojo, porque T-Drinkers se está plantando batalla. Sí, cuidado, que se podría complicar esa previsible final que estamos comentando, porque T-Drinkers ahora mismo está a un puntito, a una partidita de poner el 2-2 en el marcador, y todo se decidiría en último modo de juego, en atraco, que al fin y al cabo, bueno, pues es un modo de juego muy intenso en el cual si te despistas en medio segundo ya has perdido el partido. Igualmente nos vamos a la última, posible última partida de atraco, y ya hemos visto que este cambio de composición del lado de T-Drinkers lo ha sido todo. Pues vamos a ver, desde luego el pick de PAM, jamás pude pensar que una PAM pudiera tener tanta relevancia y tanta importancia en un mapa así. De hecho, tal es así que se la ha puesto Milan Clash junto con un genio y un poco. Vamos a ver este triple healer, de hecho, que presenta el equipo de Milan Clash, a ver si les da el sustain suficiente, porque de momento Tom está abrazando y achicharrando al pobre Mr. Lenin, que se queda solo a 300 puntitos de vida, y mucho caos en la zona central y una torreta que no sé por qué ha salido por los aires, pero ha acabado en el lado izquierdo. Pues muy bien ahora mismo Clash en cuanto a composiciones se refiere, tienen demasiada vida, y sí que es cierto que hay una Amber del lado contrario, pero no creo que tenga el daño suficiente para bajarse al conjunto de Clash. Tienen PAM, que no tiene daño para hacer a los 3 jugadores, tienen un Byron que tampoco lo tiene. Desde luego esta partida se plantea muy positiva para Clash. Igualmente no se tienen que dejar de tener la presión y desde luego pelear por el enfrentamiento, porque tienen el 3-1 en el marcador, pero en cualquier momento se les podría complicar, y con una PAM en ataque o una PAM en defensa, todas las defensas van a ser buenas y cualquier ataque también lo va a ser, por lo tanto hasta el último robot sería determinante en esta partida. Bueno, pues vamos a ver, de momento 5-2 ahora mismo en el conteo de tornillos, el asedio que va a caer del lado del equipo de Milan Clash. Eso es algo que ya sabíamos, pero
son 3. Vamos a ver, con el tornillo que asegura Spain, 4 los tornillos que va a tener o de los que va a disponer el equipo de T-Drinkers de cara a ese último asedio que puede suponerles el set y puede suponerles meterles de lleno en la lucha por este partido. Y vamos a ver cómo plantea la defensa. De momento ya tenemos el primer brawler que se ha inmolado directamente contra este robot. Poco y Pam quizá no sean los brawlers más adecuados para hacer mucho daño a la caja, con lo cual van a poder defender de una manera bastante razonable, más que razonable. De hecho, ha sido defensa perfecta. Defensa perfecta, segunda que hace T-Drinkers en lo sucesivo. Y cuidado porque Chaos en la zona izquierda recibe mucho daño. Sustain con cura de Guille, la ultimate para conseguir que sobreviva. Cuidado porque Tom se queda ahora mismo solo contra el mundo. La manita de Mr. Lenin que la tapeaba, se direccionaba hacia ese lado izquierdo en el cual estaba la torretita. Da vueltecitas porque al fin y al cabo esa mano no acabó surtiendo efecto. Pero es que ya tenemos el 9 a 5 en el marcador. Último robot que cae del lado de Clash, pero van a tener que hacer daño. Y no sé si serán capaces porque T-Drinkers defiende muy pero que muy bien. Pues vamos a ver, de momento aquí tenemos el robot, lo ha defendido de manera perfecta, pero es que en el momento que se cuela en el suelo han hecho un 1%, pero eso es suficiente para terminar el robot que empieza a golpear a la caja. Y Milan Clash que salva este primer puntito de set que era muy peligroso para ellos, y Álvaro, van a tener el primer punto de partido. Pues sí, Clash ahora mismo que tiene la oportunidad de cerrar el encuentro muy pero que muy bien. Esta composición totalmente superior ante la composición que nos mostraba T-Drinkers, no han tenido nada que hacer. Pero claro, ahora cuidado porque se puede venir la respuesta absoluta de T-Drinkers, lo cual les supondría llevarse el 2-2 en el marcador general. Aunque Clash obviamente también puede cambiar la composición. Quizás una coleta aquí, si mantienen el poco, bueno, poco junto a Pam, sería un buen brawler. Pero igualmente es complicado hacer counter a tantísimo sustain. Pues sí, es bastante complicado, ¿no? Quizá ahora sí el Crow habría venido bien, pero claro, es que no lo sabes. Y si Mr. Lane te vuelve a jugar una Piper, pues igual te comes los mocos, ¿no? Entonces, es un poquito difícil, ¿no? El hecho de plantear predicciones o estrategias con estos picks que nos traen estos equipos y estos jugadores. Así que vamos a ver cómo se decide esto. Tenemos un 2-2 en el marcador, creo. Vale, sí. Me ha asustado. De repente he visto esto y digo, decisión arbitral. Que me cuente. Pero no, 2-2 en el marcador. Y bueno, pues aquí se juegan muchas cosas porque... Porque ya digo que, bueno, para Milan Clash es súper importante porque cierran el partido y se acabó. Pero para T-Drinkers ponen el 2-2 y siguen peleando. Sí, desde luego esta partida que se nos viene por encima, por delante, va a ser totalmente determinante para ambos equipos, para Clash para llevarse la partida y el partido, y para T-Drinkers para seguir peleando. Y bueno, me imagino que tardarán bastante en piquear porque desde luego ahora la composición que puedan jugar, ya estamos viendo que en asedio es casi más importante el combo que juegues, también obviamente la estrategia que hagas de cara a qué robot quiero ganar, pero sobre todo las composiciones las estamos viendo que están teniendo muchísimo, muchísimo protagonismo. Pues sí, efectivamente, estoy viendo por aquí, somos 5.000 personas de nuevo, 5.300 hacen falta para la peluca para superar los 5.270, me parece que fueron los que tuvimos en la edición pasada. Las pelucas están preparadas, así que depende de vosotros. Todavía queda esta semifinal y la final. Así que ya sabéis, es el momento de contarle a cualquiera de vuestros amigos que tengáis que jugar a Brawl Stars que vengan a ver estas partidas. Porque, bueno, desde luego, están siendo partidas. O sea, no tenéis que explicaros mucho más. Porque directamente vienes y lo ves. Tremendas partidas. O sea, antes la Piper de Mr. Online ha sido escandalosa. Sí, sí, simplemente tú dile a tu amigo, oye, están jugando unas máquinas, unas bestias, ven para acá a disfrutar y cuando vengan ya van a entender todo, no tienes más que decir. Está jugando Mr. Lenin y está Mortis abierto. Básicamente. Bueno, señores, a ver, Mortis aquí no se puede jugar, eso sí. Bueno, o sí. No se lo dejes libre. No, claro. Bueno, en fin, se podría llegar a ver. El caso es que al final estamos pivotando entre más o menos los mismos picks. Y muy clave aquí, si usamos esa Pam o no usamos esa Pam. Vamos a ver si comienza la partida, que me estoy poniendo aquí un poquito nervioso. Aquí ya está empezando. Tenemos Pam, Byron y Sprout por parte de Milan Clash. Tenemos Colette por parte de KC. Pues ojitos a Colette, buscando completamente lo que comentaba antes, hacer daño al poco doble tanque. Tenemos cambio de composición con Sprout, los dos primeros tornillos que caen del lado de Clash. Primer robot que puede ser para ellos, va a ser finalmente empate. También conseguían dos tornillitos los jugadores de T-Drinkers. Caos en la zona derecha recibiendo muchísimo daño. Cuidado Carte, que se va a lanzar a asegurar el tornillo, pero recibe mucho daño de Caos. Acaba muriendo, 3-2 en el marcador. Ambos equipos sumando tornillos de forma muy pero que muy simultánea. Buen salto de Caos para asegurar otro tornillo más, 3-4 en el marcador.
Bueno, 3-4 en el marcador ahora mismo en el conteo de tornillos. Vamos a ver, porque el siguiente asedio todavía faltan 20 segundos. Queda mucho tiempo, pero es que ya son 7-8 los tornillos que tiene el equipo de Milan Clash frente a un equipo de T-Drinkers que no puede salir de aquí. Recordemos que esto es punto de partido para el equipo de Milan Clash. Esto podría acabarse aquí. La ulti de KC, que no ha sido buena, no consigue impactar sobre ninguno de los integrantes del equipo de Milan Clash. Puede asegurar aquí un tornillo con la curación de Byron. No se tienen que retirar. No consiguen asegurar ninguno de los tornillos. Y es que ya tienen 13, 14, 15 tornillos los jugadores de Milan Clash. Pues ahí está este segundo robot que cae del lado de Clash. Tienen dos tornillos en su haber, más dos que van a sumar ahora para poner el empate absoluto de cara al tercer y último robot. Y ojito a esa ulti de Cole para intentar hacer la defensa, sobre todo conseguir recargar el muro. El escudito, perdón, era Mr. Nine, que lanzaba una muy buena ulti para hacer ya un 13% de daño inicial a esa torre que está bastante maltrecha, recibiendo muchísimo daño el conjunto de Tirinques. Y ojo, Álvaro, que esto se le puede escapar ya al conjunto inglés. Pues sí, ahora lo tienen ya muy difícil. De hecho, 17 segundos restan. Es cierto que acumulaban 4 tornillos. Aquí la ulti de KC, que no le sale nada. Se acaban estampando directamente contra el muro. Sabe que el equipo de Milan Clash ha ganado este set de asedio. El equipo de Milan Clash sabe que ha ganado la partida. Pues esta es partida y partido para Clash. Se llevan el set, se llevan el encuentro. 3-1 el marcador. Un encuentro súper, súper disputado que finalmente Clash va a lograr ganar. Pasarán a la final a verse las caras frente a SK. La última vez que sucedió este encuentro fue Clash el que perdió frente un 0-3, si no me equivoco. Veremos si ahora Clash es capaz de estar a la altura frente a un SK que está invicto en esta Queso Cup. Bueno, pues al final tenemos a un SK completamente invicto, no solo en la fase de playoffs, sino también en la fase regular. Milan Clash, que se va a unir directamente con ellos. Y bueno, pues tenemos aquí un 3-1 en el marcador. Y bueno, pues un T-Drinkers que ha estado a punto. De hecho, ha tenido todo en su mano para poder llevarse este set de asedio. De hecho, era Clash el que tenía que remontar hasta 2 puntos de set que tenía T-Drinkers de poner el 2-2 en el marcador. Y bueno, pues vaya que si lo ha hecho, conseguí llevarse el partido finalmente en este set de asedio. Y bueno, pues vaya final se nos viene, ¿eh? Sí, se nos viene una final increíble, quizás un poco la final previsible que comentábamos todos en cuanto a equipos, pero bueno, T-Drinkers ha estado muy cerca de ponerle las cosas muy, bueno, complicadas le ha puesto las cosas a Clash, pero aún más complicadas llevándose la victoria a ellos, porque como bien comentas, 2 puntos de set que han tenido para poner el empate 2-2, y ya se habría decidido todo en el último modo de juego, en atraco, que puede pasar cualquier cosa. Igualmente, tenemos ahora mismo una final de lujo, de escándalo, SK versus Clash, pero no sin antes ver cuál ha sido la jugada galáctica de Samsung de esta de este partido. Pues vamos allá con esta jugada galáctica que nos trae Samsung con ese Galaxy S21 Ultra 5G. Y aquí estamos viendo el balón, bro, como Mr. Lenane. O sea, básicamente nadie se esperaba esa jugada, porque rápidamente tiraba el gadget en un balón que se quedaba en zona muerta, se lo dejaba todo preparado, parecía que se iba, y aquí decía, touch, pues para adentro. Y es que, no sé si te has fijado, pero era Caos con el que con la ultimate de Amber habilitaba que pudiese adentrarse Mr. Lenane con el gadget. Increíble cómo lo hacían, desde luego una comunicación excepcional del lado de Clash para poner ese gol, que además creo que era muy importante, porque en ese punto T-Drinkers iba por delante en cuanto se refiere a puntos en ese set. Pues sí, efectivamente, T-Drinkers se... Es que T-Drinkers ha peleado mucho este partido, ¿eh? Sí, o sea, sí. se ha quedado verdaderamente con un 3-1 que cualquiera puede decir, no, Clash ha ganado fácil y demás, y desde luego fácil en absoluto, porque T-Drinkers ha peleado todos y cada uno de los sets, y quizá ha sido justamente en el primero de los sets, en zona restringida, donde esa composición del poco doble tanque que presentaba Milan Clash, que no necesitaban cambiarla en ningún momento, les ha dado la victoria de manera muy holgada. Pero en el resto de sets ha sido un toma y daca constante en el que bueno, pues no había como un claro vencedor. Sí, bueno, también es cierto que en cuanto hemos visto esas situaciones de presión en las cuales tienes que resolver de mejor forma, elegir mejor los personajes, jugar a mejor juego, sí que ventaja en ese aspecto, y al fin y al cabo podría ser un poco ya también del lado de que T-Drinkers es un equipo que no sé ni cómo, pero son free agents, al fin y al cabo no cuentan con un respaldo de un staff, de un equipo que pueda llegar a estar detrás. Clash sí que lo tiene, y en esos aspectos en los cuales el nivel, cualquier matiz es tan importante de cara a llevarse la victoria, puede haber caído del lado favorable para Clash. Ahora cuidado, porque está frente a SK, otro equipo. Bueno, pues ya me están comunicando que no vamos a tener entrevista en este caso por parte del equipo de T-Drinkers. Así que, Álvaro, empezamos a pensar en esta final. Tenemos un SK contra un Milan Clash. Que no se me mueva nadie, por favor,
porque se viene la final de la Queso Cup Star Force Edition de Europa entre los dos mejores equipos europeos. Se viene lo chido. Hasta ahora.